Hola familia de Comunidad Cristiana de Fe, amigo y amiga, tú que nos estás viendo a través de Facebook, YouTube, gracias por estar con nosotros. Hello family of Christian Community of Faith, friend, you that are watching us through Facebook, YouTube, thank you for joining us this day of our devotional time of faith and inspiration. Este día de nuestro devocional de fe e inspiración, tuvo tremendo, it was awesome, lo que vimos ayer, what we lived yesterday. Todos los que llegaron, everyone that was there, sé que fue un tiempo tremendo, was a powerful time. Los queremos animar, want to encourage you que sigamos fielmente, let's continue faithfully en el 1047 Rogue Road, 1047 Rogue Road. Yo sé que Dios está haciendo algo glorioso, you know, God is doing something glorious there, y sé que lo que viene es mucho mejor. I know what's coming is so much better. Pero en este momento vamos a la palabra. Let's go to the word at this time, this moment. Pastor Alejandro compartió escogidos para preservar la vida. Pastor Alejandro shared a word called chosen to preserve life. ¡Qué tremendo! Estamos aquí, we're here to preserve life. Estamos aquí para preservar la vida. Sé que en la vida hay muchas cosas difíciles, no, many difficult things come in life, vienen en la vida. Y a veces no sabemos cómo hacer, we don't know what to do, cómo tratar con ciertas cosas, how to deal with certain things. Pero la palabra de Dios es muy clara. The word of God is so clear. La palabra de Dios es nuestra guía. The word of God is our guide. Me enseña a mí, teaches me por cuál estoy aquí, why I'm here. Me enseña a mí mi propósito, teaches me my purpose y me enseña cómo funciona. It's teaching me how to function y cómo hacer and how to do. Y la Biblia dice, the Bible says in Juan 15, 4, John 15, 4. De la palabra de Dios para todo dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Abide in me and I will abide in you. Ninguna rama puede dar fruto si está sola. No branch can bear fruit if it's alone. Sino que tiene que estar unida a la vida. It has to be united to the vine. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Same thing happens with us. We cannot bear fruit unless we're connected to him. Y qué importante, el mensaje de hoy, digo, es permaneciendo en él, abiding in him. Y Pastor compartió tres puntos que voy a compartir, de 3 points Pastor shared. Permaneciendo en él, abiding in him, permaneciendo en la palabra, abiding in the word, y permaneciendo en su amor, and abiding in his love. Y eso es muy importante para yo permanecer, for me to abide. Yo necesito llevar mi alma, I need to take my soul a la palabra, to the word, to the truth. Y el alma tiene que ver, the soul has to do with mis emociones, my emotions, mis pensamientos, my thoughts, mi voluntad, my will, mis deseos, my desires. Que muchas veces pasamos por tiempos difíciles, we go through difficult times, y es más fácil, it's easier to incline, para inclinarte a lo que sientes, what you feel. Pero aquí el Señor dijo, the Lord says, permanece en mí, abide in me. Y también nos sigue diciendo, permanece en mi palabra, abide in my word. Y me dice, permanece, mi amor, abide in my love. Porque eso me va a llevar a mí tener un corazón limpio, help me have a clear heart, tener mi conciencia limpia, have a clean conscience, y mi fe puede ser ejercitada, my faith can be exercised. Miramos un ejemplo, I share an example del rey Saúl, the King Saul. Dios lo escogió, God chose him. Dios lo ungió como rey, God anointed him as king. Dice la Biblia, the Bible says que él fue cambiado en otro hombre. He was changed in a different man. Si tú lo puedes leer, if you can read it, 1 Samuel 10 al 15, 1 Samuel chapter 10 to the 15, esos 5 capítulos, 5 chapters, tú ves la vida de Saul, the life of Saul, como de nada, from nothing, Dios lo llamó, God called him, lo escogió, he chose him, lo ungió, he anointed him. Aún dice que él estaba profetizando, he was being used, prophesying, usado por Dios. Pero ¿qué pasó? What happened? Que Saúl no permaneció en Dios. Saul didn't abide in God. La palabra de Dios, the word of God, no permaneció en él. Didn't abide in him. Y no hubo amor. There was no love. Si tú lo ves, if you see it, dice la Biblia que él fue rechazado. He was rejected. ¿Por qué? Porque él rechazó la palabra. He rejected the word. Él se inclinó mejor o más en sus pensamientos. He inclined more into his thoughts, a su voluntad, his will. Como él sentía, the way he felt. Como la gente le decía, the way people told him. Y ese es muy peligroso para nosotros, very dangerous for us. Dios nos lleva nos enseña, God teaches us, a nosotros permanecer en él, to abide in him. ¿Qué significa? What does it mean
Que yo estoy confiando en Él. I'm trusting in Him. Dependiendo, depending on Him. Su palabra es lámpara. His word is a lamp. Y lumbrera mi camino. And a light unto my feet. Hebreos capítulo 6. Hebrews 6, verse 18, versículos 18 y 19. Dice, hay dos cosas imposibles. Mira lo que dice. There's two impossible things. Palabra de Dios para todos. Esa versión. Que Dios no puede hacer. That God cannot do. Uno, es que Dios mienta. One, for God to lie. Y el dos, number two, que Dios no cumpla lo que promete. For God not to fulfill what He promises. Y tú tienes que estar seguro. You need to be sure desde en este día. Yo, si yo permanezco en Dios, if I abide in God, en su palabra, en His word, en su amor, en His word, love, Dios no me va a mentir. God will not lie to me. Y Dios va a cumplir lo que Él promete. And God will fulfill what He promises. Versículo 19, verse 19. Lo voy a leer de la versión amplificada, the Amplified Version. Que dice, now we have this hope, tenemos esta esperanza, as a sure, steadfast anchor, como una ancla segura para mi alma, to my soul. Y eso es importante, su palabra, His word, es una ancla segura para mi alma. It's a sure anchor to my soul. Es decir, así, imagínate, cuando uno va en el mar, when one is in the ocean, y hay una tormenta, there's a storm. Lo primero que hace el capitán, the first thing the captain does, es tirar el ancla, to drop the anchor. ¿Por qué? Porque si hay una tormenta, there's a storm, tú quieres estar seguro de no moverte, so you don't want to move from that place. Y así muchas veces son nuestras emociones. Same thing is with our emotions many times. We don't have the word, no tenemos la palabra. We're not anchored to it. No estamos aferrados a la palabra. Y cuando viene una tormenta, when a storm comes, un problema, problem, es como un barco sin un ancla, like a boat without an anchor. Miren, las olas te van a llevar donde quieren. The winds, the storms will take you to wherever they want. Y cuando menos piensas, before you know it, estás confundido, you're confused, distraído, distracted, inseguro, unsure of life, y no saber a dónde vas, not knowing where you're going. Pero cuando tú tienes la palabra, when you have the word, cuando tú permaneces en it, when you abide in it, permaneces en Dios, you abide in God, His word, su palabra, en su amor, venga lo que venga, come what may come. Tú estás aferrado a la palabra. You're stubborn to the word. No te vas a mover. You will not move. ¿Por qué? Porque estás anclado a la verdad. You're anchored to the truth. Y cuando termine la tormenta, when the storm is over with, tú levantas la, you pick it up, lo levantas, y vas hacia donde Dios te llamó a ir. And you go where God called you to do. Juan 15, 6, John 15, 16, dice, says, tú no me escogiste, I mean, you didn't choose me. Mas yo te escogí, but I've chosen you. Te elegí y te he puesto, and I've appointed you. Y para mí, quiero dar testimonio, and give testimony, que esa palabra está tatuada, mi espíritu, is tattooed in my spirit. Cambió mi vida, changed my life, y me ha llevado a permanecer aquí, and it's taken me to abide here. Porque hubo un momento, there was a moment cuando yo estaba listo irme de Salinas. I was ready to go, leave Salinas. Me recuerdo que estaba encargado de 7 jóvenes. I was in charge of 7 youth. Para mí era como 1,000. For me, it was like 1,000 youth. Recuerdo un día estar en mi carro. I remember one day being in my car, diciéndome, regreso, I go back. ¿A dónde? De donde vine, de Los Ángeles, to LA. Dije, ¿qué hago? Que dice, what am I doing here? Pero en ese momento, el Espíritu Santo, in that moment, the Holy Spirit spoke to me. Y es algo que el pastor también habló, que Dios nos está hablando. God is speaking to us. Es importante escucharlo, important to hear Him. En ese momento me dijo, tú no me escogiste, you didn't choose me, a mí. Pero yo te escogí, but I've chosen you, te he puesto, and I put you. En ese momento esa palabra se hizo vida, that word became life inside of me. Y entendí, yo no escogí venir a Salinas, I didn't choose to come to Salinas. Yo no escogí, fue Dios que me puso, God put me here. En ese momento yo decidí, I chose that moment, anclar mi alma, to anchor my soul, a esa palabra, to that truth. Que venga lo que venga, come what may come. No me voy a mover, I'm not going to move, hasta que Dios ya, to God says. Y esa palabra me ha guardado, has kept me, y mi familia, my family, aquí hasta este día, here to this day. Y me he determinado, I've determined to follow, a seguir a Dios, creer su palabra, believe His word, permanecer en el amor, to abide in love, a través de esa palabra, to that word. Y esa misma palabra es para ti hoy, that same word is for you today. Tú no decidiste estar aquí, you didn't choose to be here. El error que hacemos, the mistake we make is, bueno,
Me dan un mejor trabajo, they give me a better job, y me muevo por el trabajo, I move because of the job. Una mejor casa, better house, me muevo por una casa, I move because of the house. Me voy para acá por esto, I live there because of this. Pero no hay nada seguro, there's nothing sure in your life. Cuando me muevo por la palabra, when I move on the word, me anclo a esa palabra, I anchor myself to that word. Dios promete, God promises. Dice, no te va a mentir, he will not lie to you. Y promete cumplir sus promesas. He promised to fulfill those promises. Y esa palabra es para ti hoy. That word is for you today. Porque dijo, estar aquí, being here, donde estás, donde Él te puso, where He put you, para que des fruto, to bear fruit. Y la palabra del pastor que compartió, the word that pastor shared, escogidos para preservar vida, chosen to preserve life. Ese fruto que Dios te da, that God gives you, que produce a través de nosotros, that produces through us, da vida a otros, gives life to others. Y a mí me impactó, impacted me, ayer que compartió, the pastor shared yesterday, donde Isaías habla, where Isaiah speaks, yo hago cosas, I do a new thing, y pronto saldrá luz, soon it will come to pass, no recuerdes el pasado, don't remember the past, pero dice, abriré camino otra vez, I will open a way in the wilderness, en el desierto, y derramaré aguas sobre la tierra seca, and I will pour out rivers, waters through dry places. Y eso es lo que tú y yo somos. That's what you and I are. A través de tu vida, through your life, through the fruit, a través del fruto, tú abres caminos nuevos para otros. You open new ways for others. Y derramas agua. La agua fluye. Water flows de tu interior from your innermost being para que otros puedan beber so that others can drink the air of Him. Y es por eso importante, that's why it's so important que tú permanezcas, for you to abide. Es tan importante que tú te aferres a la palabra. It's so important for you to get a hold of the word y permanezcas en amor, and abide in love. No dejes que las circunstancias te muevan. Don't let circumstances, problems, problemas move you, que te muevan. No seas como Saul. Don't be like Saul. Sé como David. Be like David. Dios era número uno. God was number one. Su presencia, His presence, su palabra, His word, y su amor and His love. Y miramos que el rey David pudo cumplir tanto y alcanzar tanto. He was able to accomplish much and reach much. ¿Por qué? Porque él aprendió estas tres cosas. He learned these three things. Permanecer en Dios, to abide in God. Permanecer en su amor, to abide in His love. Permanecer en su poder, abide in His word. Y dio mucho fruto, and He bore much fruit. Y tú y yo daremos mucho fruto. Somos árboles, we're trees, sembrados aquí, planted here in esta tierra, in this land, para dar fruto. Donde quiera que estés, wherever you're at, tú tienes que creer, you need to believe que Dios te puso, God put you there. Vamos ahora, let us pray. Padre, te damos gracias. Father, we thank you this day. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Espíritu Santo, Holy Spirit, tú haces esta obra en nosotros. You do this work in us. No es algo que nosotros hacemos. It's not something that we do, o que yo puedo producir, or that I can produce. Eres tú el que produce a través de esta vida. It is you that produces through this life. Espíritu Santo, ayúdanos a permanecer. Help us to abide. Ayúdanos a creer. Help us to believe. Y ayúdanos a guardar. And help us to guard nuestro corazón, our heart. Permanecer en tu palabra. Abide in your word. Creerte a ti and believe you. Y hacerlo como tú lo pides. And do it the way you ask of it, Lord. Te doy gracias. I thank you, Lord. Porque en este día, today, creemos, we believe, que tú nos has puesto aquí, you placed us here. Sea en esta tierra, being in this city, sea en el trabajo, being at work, sea con mi familia, being with my family, donde quiera que estamos, wherever we're at, hoy lo creo, I believe it today, que tú me has puesto aquí, you've placed me here, para dar fruto, to bear fruit. Y te doy gracias, Señor, porque todo lo que tocamos, all that we touch, todo lo que hacemos, all that we do, es para preservar vida. It is to preserve life. Y te damos gracias, and we thank you, Lord. Porque hay dos cosas imposibles que tú no puedes hacer. There's two impossible things that you cannot do. Número uno es mentir. Number one is to lie. Número dos es no cumplir tu promesa. Number two is not fulfilling your promise. Gracias por cumplir tu palabra. Thank you for fulfilling your promise. Y por no mentir, and for not lying. En este día, today, tomamos tu promesa. We take your promise. Que ninguna enfermedad entrará. No sickness will come. Tú bendecirás nuestro pan y agua. You will bless our bread and water. Maldicimos a toda enfermedad. We curse every sickness.
Toda coronavirus, every coronavirus, la maldicimos de la raíz. We curse it from the root. No entrarás nuestra morada. You will not enter our dwelling place. No entrarás esta ciudad. You will not enter this city, esta región, this region, este condado, this county. Declaramos que eres maldecido y paras de existir. You are cursed and stop existing sobre la faz de la tierra, over the face of the earth. Hoy declaramos tu protección. We declare your protection. Declaramos tu promesa. We declare your promise sobre nuestra vida, over our life, nuestra familia, our family, nuestra ciudad, our city. Yo bendigo tu vida. Bless your life. Declaro sanidad. Declare healing, protección, protection, y vida and life. Join us. May God bless you. Recordar mañana, con usted estará Pastor Alejandro. With you will be Pastor Alex a las 12, 12 midday. Y recordar que este miércoles, remember this Wednesday, no te lo pierdas, don't miss out. Estará con nosotros la profeta Eliana Nerveña. Estará compartiendo. The prophet Eliana Nerveña will be with us sharing a las 7 de la noche, a 7 p.m. en nuestro altar familiar, in our time of family altar. Recordar el domingo, no faltes, don't miss out. Vente, trae un amigo, bring a friend, alguien invitado a las 10 de la mañana, a 10 a.m. en el 1047 Road Road, 1047 Road Road. Que Dios te bendiga. God bless you. Y recordar que Jesús, remember that Jesus, para el que cree, to he that believes, todo es posible. All things are possible. Bendiciones.